muy buenas tardes. Usted seguramente recordará al nefando doctor Morín, aquel médico detenido por matar niños a mansalva, provocando abortos fuera de plazo. Esta es la hora en la que aún no se le ha juzgado. El juicio será en septiembre, si yo no me equivoco. Y ahora ha nacido una plataforma para que esta vergüenza no quede en el olvido. Con nosotros está el portavoz del Centro Jurídico Tomás Moro, Javier María Pérez Roldán, que ha lanzado esta iniciativa. Don Javier, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Tres preguntas. La primera, ahora mismo, ¿cuál es la situación exacta del caso Morín? Pues la situación es que no es que se la juzgue en septiembre, es que se la juzgue en septiembre y hasta noviembre. Septiembre, octubre y noviembre, porque el juicio va a durar en principio, puede que dure más, 3 meses. Debido a que son 12 imputados, hay 12 testigos, entonces va a ser largo el juicio. La plataforma Caso Morín, que ha nacido ahora, ¿qué objetivos ha fijado? Pues dos objetivos básicos. El primero de ellos es no solamente manifestar y hacer público pues todas las irregularidades y los delitos que se cometían en aquellas supuestas clínicas, sino otra vez volver a poner en tela de juicio el aborto y la situación legal del aborto en España. Eso como primer elemento básico. Y como segundo, ni más ni menos que algo más prosaico, que es la reunión de fondos. ¿Por qué? Porque es que hay que tener un abogado y hay que tener unos profesionales 3 meses sin poder atender a ningún otro asunto. Claro, porque son 3 meses de juicio, que son muchísimos. El discurso dominante, por así decir, dice que con la nueva ley, esta que aprobó, en fin, Aído y Zapatero y tal, casos como el del doctor Morín serían imposibles, y que en realidad eso es un resto de la mala legislación del PP. Eso no es así. Vamos a ver, los casos precisamente de Morín es que incumplió la ley radicalmente durante años y años y años. Pues con la nueva ley hay exactamente las mismas cautelas, aunque han cambiado los supuestos, pero también se pueden incumplir años y años y años. Es verdad que hasta las 14 semanas no se puede incumplir nunca porque es un aborto libre, pero de las 14 hasta las 22 que se siga admitiendo o hasta el límite del parto en caso de riesgo del feto, se puede seguir cometiendo. Señor Pérez Roldán, como letrado, ¿cómo es posible que alguien pueda estar incumpliendo, violando sistemáticamente la ley en algo que al fin y al cabo no es exactamente secreto durante meses, durante años y nadie mueva un dedo? Pues por dejación consciente. Todo el mundo sabía, era vox populi, que se estaban cometiendo delitos. Y nadie quería intervenir, simple y llanamente. Dejación consciente del Colegio de Médicos, de las autoridades sanitarias que deben hacer las inspecciones, del gobierno, de la fiscalía. ¿Por qué? Porque el aborto pues era algo que no se podía tocar. Hoy en día la diferencia que hay entre la situación actual y la situación anterior es una muy clara. Es que antes, aunque había grupos que se oponían, que defendían la vida y se oponían al aborto, pues como que su voz había quedado muy callada a raíz de salir esto a la luz. Es verdad que se ha cambiado la legislación y sí, se le ha dado mayor amplitud al aborto, pero no es menos verdad que ha resucitado otra vez la protesta popular y la gente se ha vuelto a retomar la conciencia de que esto es un crimen y que debe ser delito en todos los supuestos. De esto vamos a hablar enseguida, pero antes que yo quiero preguntar una cosa. El Colegio de Médicos de Barcelona en su día amparó a Morín. Aquí está personado. Se personó, finalmente se personó en un primer momento, bueno, pues no hicieron las medidas disciplinarias correspondientes, pero también es verdad que el escándalo y la presión mediática y el escándalo público que se ocasionó, pues claro, ha motivado que no les haya quedado más remedio, pienso yo, ojalá sea porque antes no lo hicieron por otros temas, pero bueno, actualmente están personados. Entonces es una buena noticia en todo caso. Una última pregunta, ¿hoy estamos mejor que entonces? Hoy estamos mejor porque aunque supuestamente el aborto se ha consagrado, se ha elevado a la altura de derecho, no es menos verdad que lo único que se ha conseguido es que otra vez los españoles vuelvan a tomar conciencia de la gravedad moral, política y social que supone autorizar el aborto en cualquier supuesto. Y hace muchos años que había un silencio bastante molesto sobre ese tema. Señor Pérez Roldán, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Seguiremos atentamente este asunto porque no hay vergüenza mayor que ver a un médico entregado a quitar vidas.